Bien, llegamos, maldita sea, Antonio. A ver, más su favorito, los pamperos. Estoy con el Dieguillo. Hoy tiene una hoja que está en el techo. El bambino últimamente está apretando con la coja. Vieron que tiene una conexión ahí que no me han dicho. Bambino, estoy entrando en ese juego. Yo siempre estaba ahí, pero me lo quité porque me estaban saliendo las entradas de Plaza Las Américas y ya tú sabes, tuve que quitarla. Hay que aceptar la calvicie y ya, bambino, eso viene por ahí. A Lamentablemente, eso es lo que ah, tú. mí, lamentablemente. Así que nos tapamos con gojas bien guía. Eso es lo que hay. Era, no, 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 fuera broma, mano, que en el juego de las gojas, nosotros se supone que estemos bien parados porque tenemos ahí a la Abraham, que hace tiempito está por empezar un negocio y deseamos que Papi, lo. Abraham, ¿qué rayos te espera? Necesitamos ya eso, necesitamos un par de gorritas ya customizadas, uno de uno, one on one. Sí, papi, necesitamos ya la verdadera grasa, pero vamos a empezar este episodio y después seguimos hablando de las cosas. Entonces, eso que hay que hablar, que hay porillo. Les saludo a su amigo el Bartón, si usted sabe el mal, el fanático que más sabe luchar libre, el bar, el maldito luchador frustrado, coño. ¿Y dónde carajo estamos? En el mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere. Hasta la lona, putita. ¿Y quién me acompaña? Dice que el presidente, el 8 veces campeón de Ajaz de la Lona y el hombre encargado de poner al día Ajaz de la Lona Instagram, Ajaz de la Moda Instagram, además, el encargado de DSK, el presidente de YouTube y DSK Tito, de ellos saluda ahí al core. Corillo, que es la que ha llegaron tus locos favoritos. Esta vez estamos, era pero gozoso, porque venimos a traerle el mejor contenido que ustedes se merecen. Así que vamos a darle, sin antes decirle, suscríbase al canal. Ya estamos a ley de cuánto, gordo, de 7, La 7, verdad, la verdad, 7 hermano. follow. Chécame eso, gordo, chécame cuánto Tú estamos, sabes que pero entonces chequeé debemos de estar aquí. por ahí. Entonces chequeé aquí mismo. Sigue, Corillo, le queremos agradecer a todos y a cada A uno de los nueve, a que le han nueve. dado. A 9, mira, estamos a 9 suscriptores de los 7.000. Le queremos agradecer a todos y a cada uno de los que le han dado a subscribe, que ya vamos a rumbo a los 7.000. Así que agárrense, mire, los que nunca creyeron, estamos aquí, porque nosotros siempre trabajamos en silencio y haciendo lo mejor que ustedes, porque sin ustedes no vamos por encima. Así mismo es, Corillo. Vamos a celebrar en grande cuando lleguemos a ese número 7. Así que si usted está viendo este video y usted verifica debajo donde dice de la lona y usted no está suscrito, dele para que nos lleve, mire, a los 7, que después vamos a los 8 y después vamos para los 10, porque esa es la que hay. Dos bambinas, coño. Así que, Corillo, vamos a hablar. Nos vea Dieguillo y a mí solitos aquí hoy. Porque es que estamos dividiendo, ¿verdad?, el contenido. Diego y yo grabamos algo más tempranito, en lo que Fifi termina con el nene, ya Fifi más esperamos que estén con nosotros, y Miguel prontito, así que ya usted sabe. Pero vamos a hablar hoy de una cartelera, o no una cartelera, unas cosas que pasaron en una cartelera que queríamos visitar. Vamos a hacer la aclaratoria de que no la visitamos. O sea, no estuvimos allí presencialmente, pero queríamos estar y vimos que pasaron varias cosas bien, bien, bien interesantes. Y estamos hablando del aniversario de la CWA, la empresa del pueblo, que fue este pasado sábado, cuando nosotros estuvimos ahí en Junco. CWA estaba en la canchita a boli, ¿verdad? Si no me equivoco, le evitamos. Sí, la bolilla la quitamos. Exactamente, allí en Toa Baja. Y de verdad que parece que la lucha estuvo brutal, man. He visto un par de highlights, no he visto tanto como a mí me gustaría. Parece que los medios luchísticos no fueron a cubrir la cabalidad de este evento, o lo cubrieron por encima, porque no vi tantas cosas en las redes. Pero vamos a hablar de lo más caliente, de lo que se vio y lo que está sonando. Y vamos a empezar hablando de alguien que tiene historia con nosotros, y es el señor Rodrigo Peligro García, al cual queremos felicitar grandemente. Usted sabe que desde los principios de Ajaz de la Lona, de visitar una cartelera con Aljaz, y de las primeras entrevistas que se hicieron en este YouTube, fue la de Rodrigo Peligro García,
Y ese mismo día cubrimos al otro individuo del que vamos a hablar, y es Kobe la De máquina. casualidad, mira, Tibera, cómo es el mundo, el universo. De casualidad, mi pana, los dos primeros individuos a los que fuimos a la calle a entrevistar son de los que vamos a estar hablando primordialmente este video, y primero es Rodrigo. Yo por lo menos yo sigo a Rodrigo de hace poco tiempo. Yo creo que desde que empezamos con esto de Ajas de la Lona, ahí fue que empezamos a seguir. Por ende, yo no, en mi mente yo no tengo un recuerdo si Rodrigo anteriormente a esta vez ha sido campeón mundial de la CWA. Yo lo vi que celebró en grande esta victoria, lo vi que estaban todos los fanáticos allí, estaba su familia. O sea, yo entiendo que si no es la primera vez que lo ganó, pues tiene que ser la segunda, porque parece que fue muy, muy significativo para Rodríguez. Lleva muchos años militando en CWA, es como decir, es el Sabio Vega de CWA, que es el hombre que se ha mantenido desde el principio y siempre le ha sido fiel a la compañía. Diego, tú, si a ti te decían el sábado temprano, Rodrigo Peligro García va a ser campeón mundial de la CWA, ¿tú lo veías como una posibilidad? ¿O ¿Sabes tú qué? crees? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque Gorlo, yo sigo a Rodrigo también desde que empezamos esto, porque en verdad no sabía de Rodrigo. Sí he visto un video de una lucha extrema que tuvo, no estoy seguro si fue en la WWL, En la no estoy WWE, seguro, no estoy seguro. ahí mismo fue donde prendieron fuego y todo. Okay. Es correcto, ahí esa fue la primera lucha que yo vi de Rodrigo y la vi por YouTube antes de verlo en CWA. Y En yo ese dije, coño, tiempo no este tenía chamaco máscara, tiene. no tenía Sí, máscara. mano, y dije, coño, este chamaco tiene algo, bro, tiene algo, porque para ese tiempo, como que las luchas hardcore no era como que todo el mundo, ¿sabes? La estaba haciendo Justin Dynamite, y no las hardcore, las estaba haciendo TLC, la hizo Mark Davison con Mega Wolf, ¿sabes? Que para ese tiempo estaban en ese flow. Y verla a Rodrigo, yo dije, coño, este chamaco tiene algo, y verlo ahora, mi rey. Porque es medio traidor también, ¿sabes? Eso hay que decirlo aquí. Sí, Este hombre me dio un medio batazo, puerquito, papi, en medio la puerquito. frente que todavía. Sí, pero lo hizo bien. Y en honor a quien honor merece, enhorabuena, Rodrigo. Y era hora, mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, mucho tiempo que uno pierde con la familia para dedicarse a este deporte. Y mira, al final del túnel estaba la luz. Y al final del túnel eres tú el campeón, el nuevo campeón peso completo de la CWA, el cubano Rodrigo García. Wow. Increíble, pero cierto. Se escucha chévere eso, fíjate. Y fíjate, la primera cosa que yo vi de Rodrigo, además de esa lucha de la que tú estás hablando, que estuvo muy buena, pero me choca ver un poco esa lucha, porque verlo sin careta, Sí, como que sí, como él tiene cara, se ve raro, se ve raro. él tiene cara como esos nenes que fueron al colegio toda la vida y fueron bien buenos toda la vida. Bien, fueron bullying de la... Ha hecho Rodrigo un charlatán, papi. Por eso, verlo sin careta, pues me choca, pero nada. Y se coronó campeón en la cancha boli de Levittown. Su cancha, porque él es de allá abajo también. Sí, mano. Él es de Levittown. Así No, que... y había mucha gente con la camisa de Super Mario 3 de Rodrigo. Sí, había mucha gente con la camisa. Corillo, y si ustedes quieren saber más de lo que tuvo que pasar Rodrigo, los gustos de él, el escoge del DSK Live, tienes que ir al Rap de la Lona YouTube y buscar esa entrevista que hicimos live con Rodrigo para que vean el boatazo que nos dio a mí y a Val. Hay que revivir esa, gordo, hay que revivir esa. Hay que revivir la mañana. Mañana subimos algo de eso. No estamos hablando de hoy. Mañana le mandemos el clip. Pues mira, eso sí, mano, no, como no sigo directamente a CWA, pues no estoy muy al tanto de esto. Se Que nos volvió. vamos a poner para eso, lo Sí, prometemos sí, aquí, sí. mira, en cámara abierta. Nos comprometemos a visitar, aunque sea una cartelera en vez de CWA, y a estar más pendiente a CWA. Vamos a ver si vamos a apoyar. Definitivo. Y da muy buenos carteles, hermano. Pero lo que te iba a decir Claro. es que se me hace raro, como que vi como que demasiada gente apoyándolo. ¿Es técnico Rodrigo García ahora mismo? ¿Está cogiendo de técnico? Pues fíjate, ahora mismo yo pienso que está corriendo de técnico. Porque si no, él no estuviera con tanta cosa con el público. Y cuando él salió por ahí, según me informan los paparazzi,
porque nosotros no estuvimos allí. Pero teníamos dos trajes. Sí, papi, tenemos nuestra gente allí. Y según nos informan, papi, él salió por esa cortina sonando la canción La Habana Club, como yo le digo. De la Y Habana papi, Club. abrazando a todo el mundo, los enmascarados de Rinzai estaban vestidos de amarillo, ¿sabes? Con su camisa de Rodrigo y con la careta de lucha cubanos, o qué. Bueno, es un apoyo full lo que tiene, eso que yo pienso, y se pararon de ellos, los abrazó, eso que yo pienso que ya Rodrigo ahora mismo está técnico. Wow. O sea que en esa parte pues me decepciona un poco, porque a mí me encantaría ver el Malecón Nightclub de Rodrigo Cuba con el título. Con esa arrogancia. Como cuando cogió, nunca puedo olvidarlo, mano. Eso a mí me marcó de por vida. Como cuando reventó el cuadro encima a Machito Swing. Mano, machitos, A mí Pacho, pero me. eso quedó bien caro. Sí, cabrón. Mano, y lo más brutal es ver un hombre del tamaño de Machito Swing a los pies de Rodrigo. Eso está cabrón también, porque el que no sabe y no conoce a Machito, Machito mide más de 6 pies y pesa como un 300 y pico de Así, libras. Ha papi, rebajado un montón. Machito Swing fue quien tocó en mi boda hace como 7 años para allá atrás, bro. Ah, qué papi, Machito Swing. La Y es fucking la leyenda. Para está ese igual tiempo que tenía un Tagatico. Yari y yo me casé en la playa, y para ese tiempo él tenía un Yari, corillo, les comparto esta anécdota. Es que me acordé de eso. Y se quedó atascado en la arena, corillo, con un Yari, esos guaguitas. Y tú sabes que Machito mide casi como 7 pies, loco, si la guagua está así. No podía salir de la arena, tuvimos que empujar y todo. Dale, loco. Pero ahí el truco era montar a otra persona que guiara el carro y que Machito lo empujara si Machito puede Sí, papi, sacar ese tuvimos que carro bajar a solo de la arena. Machito. Adivina, adivina quién tuvo que sacarlo, Sergio, que no fue así el día. Machito montado. Qué mal cara. Saludos, Sergio. Era cariño. Entonces, entre las otras cosas chéveres que pasaron en CWA. Rodrigo, antes de eso, esperamos, ¿verdad? No solamente poder volver a la CWA, ¿verdad? A verte luchar y eso, sino que esperamos que puedas estar por acá con nosotros en la Candela Oro una vez más. Claro. Porque pensamos que ahora eres técnico y no te vas a poner a atacarnos, porque si te pones, pues entonces ahora los judos seríamos nosotros y tienes que Es que tú comportarse. sabes que cuando llegan a Ras de Alona, le influye la influencia esta de Bambino, le entra y cambia el personaje. Vuelve a ser peligro García de momento, Vuelve a capaz. ser peligro Papi, mira, García. y míralo aquí, míralo aquí, no te creas, míralo, míralo, Ah, para que ustedes vean que nosotros apoyamos a Rodrigo García, míralo. full Papi, ¿me estás carilla. creyendo que no fue yo, Rodrigo? Ah, pero mira quién está aquí. Llegó el campeón también, mira, aunque está con gallo el Ah, el tiempo. nuevo, ¿vale? El El nuevo campeón hombre. esta vez, el campeón está con gallo, ¿vale? Y ca oh, pero eso lo vamos ahorita, eso lo Es vamos otro ahorita. tema, es otro video, otro video. Eso lo vamos ahorita. Era Corillo, pues entonces en la otra lucha o en el otro momento que cogió mucho por las redes, yo diría que fue el momento que más cogió por las redes de esa cartelera, además de la victoria de Rodrigo, fue el momento en cuando Chiqui está en la leyenda a sus 70 y tantos, se enfrentó al sensei de la lucha libre, al maestro de muchos talentos que hoy en día están rompiendo por ahí, el Super Georgie. En esa lucha, yo creo que simultáneamente, si tú me preguntas, sabrá Dios si eso pasó en Junco y pasó en la Boli a la A misma la vez. misma vez, ¿tú te imaginas? Ya, el Cuando multiverso Sabio de Vega, el multiverso de Canadian Destroyer. multiverso la Canadian Destroyer, el Sabio Vega hizo una Canadian Destroyer al Cuervo Puerto Rico, pero Chiquistal hizo una a Super Georgie, mano, y tenemos que decir que la de Chiquistal quedó en la madre. De verdad que Chiqui, al César lo que es del César, sabe que te vacilamos cuando hiciste la ¿Tú porquería piensas lucha, que ¿verdad? simultáneamente, con lo malo que te interrumpa? Sí. El sensei le ha enseñado el Canadian Destroyer a la Chiqui y el cuervo se le ha enseñado a Sabio. Pudo haber, sí, luego se pudo haber pasado. Ya lo malo, pero lo que yo te digo, coño, no debe ser tan difícil hacer un Canadian Destroyer, porque si ya todo el mundo puede como que hacerlo. Vamos, vamos. Sí, pero es que yo no sé, loco, pero es que tiene que ser como que, cabrón, tienes que tener mucho cuidado porque tú das como que el giro y la nuca pasa, cabrón, como que. Vamos, Sí, vamos, cambio bien vamos, loco. vamos a intentarlo. La próxima vez que tú y Sergio estén juntos en el trampolín, yo no lo voy a intentar, pero tú puedes. Sergio, te toca coger la cadena. Papi,
Yo voy a hacerla, Sergio no me la va a hacer, yo la tengo que aplicar. Y lo vamos a grabar, Corillo. Así que Chiqui, de verdad, mano, sorprendiste, mano. Y yo creo que lo más que me gusta de esto es Chiqui salió con Carlos Toro y él mismo habló y declaró de que su lucha con Gallo había sido la lucha más basura en la historia de la humanidad. Todo el mundo lo sabe, Pero que hasta él los mismo lo extraterrestres. acepta. Eso es lo bueno. Sí, Lo acepta. papi, está Ya cabrón. los estrategiantes que van a bajar lo saben. Mira, pero entonces Chiqui se reivindica cuando se tira esta luchón con el Sensei George. O sea que es una pena que este luchón no, o esta lucha no haya tenido la exposición que tuvo Aniversario, porque el último recuerdo que tenía la gente bien fresco en la mente era el de Chiqui dándole el batazo que nunca tocó a Gallo. Por eso es bueno que se haya ido viral esto, porque ahora el último recuerdo que pueden tener de Chiquinejín haciendo una cara de destroyer a Super Georgie. Ahora, Papi. no sé quién ganó la lucha. Esa parte no, como no hay mucho pietaje, pero no sé, ¿quién tú crees que haya ganado? Y vamos a especular tú y yo aquí, que todavía no sabemos quién ganó. Vamos a especular, todavía no me saben, no, que yo sepa, perdonen mi ignorancia, corrido, y es por la mala asignación que no hice. Ahora la vamos a hacer. Sí, porque nosotros somos así, hombre. Mano, yo creo que tuvo que haber ganado Chiqui. Sí, yo también. Yo creo que la Canadian Destroyer fue el Mano, yo movimiento creo que final, 1, 2 y 3 y después vamos. el 1, 2 y 3 se acabó, sí, porque yo el día no voy a parar de la canadera. Yo te toca coger el 1, 2 y 3, no te echar la Oye, tarde. Un tú saludo sabes, Super George, el sensei. el Sensei, mami. Mira, tú sabes que yo estaba mirando ahí a Super Georgie y WA debería contratar. Bueno, sí, para los pesos, para los cruces. Oh, para que luche con Jordi. ¿Dónde? Sí, mano, tú sabes que Jordi siempre ha querido como que ser luchador y no hay como que alguien que tú le puedas echar a Jordi que se vea como un oponente para él, porque cualquiera que le eche, A Conrado. nada, con Janta muy fuerte para Jordi. Conrado estaba viendo en Chugal. Conrado estaba viendo en Chugal, papi. Pero tío, mira, papi, mata a Jordi después, muchachos, si Jordi es del tamaño del hijo, que es muy Dale un pequeño. saludito a Conrado, que Conrado fue de los Dark Clown Circus, Hey, de los papi, originales. de los verdaderos, mira, pero piénsalo bien, mira, la alianza necesita un referee como cuando tenía a Jordi haciendo trampa. Pues traemos a Super Jordi con una careta, que nadie sepa que él. Le ponemos un nombre gracioso y lo ponemos el trampa todo el tiempo en las luchas de la alianza. Ya, yo creo que Super Georgie Sensei ha usado máscara. Yo creo que a su principio de carrera él usó máscara. Por eso te digo, estaría bien brutal. Sí. Entonces sería por fin el sueño de Jordi de tener una lucha real en IWA. O sea, una lucha real me refiero a una lucha chévere Sí, sí, sí. con alguien con el que se pueda hacer llave, porque no es lo mismo que luche con Toro, que no es luchador y hace tremendo show, pero no es luchador, que pueda luchar con alguien a quien le pueda hacer llave movimiento y se tire de la tercera y una canada y topes para afuera. Y estaría chévere, loco. Estaría chévere, hay que Y ver. Jordi es súper ágil, Karen, Jordi es súper ágil. Sí. Es verdad que tiene que bajarle dos al puño de Jumanji porque no le queda, está muy flaquito para estar haciendo el puño de Jumanji, pero estaría chévere, vamos a ver qué pasa. Te seguimos dando ideas, igual, ya sabes, ahora para Jordi, con todo y que no queremos mucho a Jordi, porque ese fue un lado técnico, pues te damos ideas con él para que sepas usar. Para que breve, igual. Mira, entonces, la otra cosa que pasó, mano, que es la más que yo me quedé mirando y analizándola, y me alegro por una parte, pero por otra parte como que me frustra, porque siento como que no puede despegarse de esa línea. Y estamos hablando de la victoria de Kobe, la máscara, y coronándose el nuevo campeón de Puerto Rico de la CWA, y si no me equivoco, manteniendo su invicto dentro de la compañía. Kobe definitivamente ha mejorado como luchador. Eso nadie lo puede negar. O sea, So, así.
del primer Kobe que luchaba en las carteleras con de Benny Benny, donde luchaba con la gata persa, ¿te acuerdas? La gata persa. Que era traído por Puyi, traído por Puyi, la gata persa, y era un chamaco que no sabía ni quién era. Pero era nada, chile. Y vimos también a Puyi, digo, a Kobe luchando con Justin Dynamite en el Ah, Urban. sí. O sea, En el Urban. lo vimos contra Pedro Portillo en su primera riña. Y tú sabes que ahí estaba crudo. Estaba crudo, no podemos tapar el cielo con la mano. No se veía como un luchador encima del ring. Ni siquiera ni cómo empezó, ni su indumentaria, la ropa, no parecía luchador. Ahora mismo, tú miras al Kobe la máscara que subió este pasado sábado, y tú te bojas de la mente todo lo que había hecho anteriormente, y según por lo que me cuentan los agentes al ras de la lona que estuvieron allí, el hombre, la evolución es clara y es palpable. El hombre ha mejorado un mundo. Un mundo. Y si no, la CWA no estuviera confiando en él. Y es mucho más fácil confiar en alguien como Kobe la Máscara que en alguien como Gallo de Producer. Gallo de Producer, tú le diste la oportunidad. 100% de acuerdo. Exacto. Tú le diste la oportunidad a Gallo de Producer en el mayor escenario posible y la embajó. Kobe la Máscara se fue ganando la oportunidad en shows pequeños, poco a poco. Ha cogido desde Ponce Wrestling Cool, CWA y muchísimas otras empresas buscando una Por así. oportunidad. La C se la da y él la aprovecha. No hizo lo que hizo Gallo de Producer, él la aprovechó. Empezó a demostrar que podía. Llegó el sábado, se le dio esa oportunidad por el título. Gana el título. Cumple su sueño de chamaquito, porque yo no sabía qué tan fanático era Kobe. Nosotros lo habíamos entrevistado anteriormente y él nos habla que desde chiquito, que es fanático de González, que chichichi. Pero uno puede determinar si realmente su fanatismo es mucho. Mira, en estos días se ha pasado subiendo fotos de él de chamaquito con una careta, con un campeonato de juguete. O sea que el hombre sí se vive esto. Quizás no se le dio la oportunidad que había que darle desde el principio. Así que la bola está en la cancha de Kobe. Diego, ¿qué tú crees ahora mismo, en este momento, agosto 23, de Kobe la máscara? Luego de haber visto toda su evolución. El subestimado, yo siempre dije que a Kobe lo que había era que darle un break. A ver, necesito lo que había era que darle un break cuando hizo las cositas mal, porque estaba aprendiendo, se le dijo, ¿sabes? Kobe es de la casa, Kobe es de la casa, y me siento súper orgulloso de que Kobe haya logrado, papi, esto, porque no todo el mundo que viene desde allá abajo, donde todo el mundo pensaba que era un payaseo, eso de Benny, oye, está bien, todo el mundo lo vio como un payaseo, pero él lo tomó en serio. Quizá la misma presión que le dio la prensa luchística, como le dicen, ¿entiendes? Eso también lo tuvo que haber forzado a decir, no, papi, yo les voy a callar la boca a todo el mundo aquí, ¿me entiendes? Porque yo vengo de aquí, del mapa, como representando al mapa, papi, y venimos a romperla como se supone. Un saludito al mapa, que es uno de los míos, todo el día, ellos saben. Duro, papi, Así que, duro. Kobe, papi, built up. Estoy viendo más que estás interactuando, estoy viendo que tus movidas se están viendo más serias, porque me puse a verlo y te estás viendo bien serio en el ring. Me gusta la indumentaria que saliste, o sea, Documentaria saliste estaba con la careta del cabrón, Joker, estaba papi, cabrón. el chaleco se veía bien, cabrón, todo, todo, en verdad que todo iba acorde y todo cayó en perfección. Te felicito nuevamente, Negrito, sabes que te quiero un montón. Rompe. ¿Y qué manera de coronarte, papi, en el 15 aniversario de CWA? A ver, eso es súper grande. Y muchos luchadores que llevan años en esto hubieran querido ese momento, porque yo sé que sí. Y tú lo tuviste, así que Kobe, sácale provecho a esto. Y como consejo que te voy a dar, hermanito, sabes que aquí en el Rap de Abajo no te queremos con cojones, siempre te damos tu regaño, pero te queremos con cojones. Aléjate ya de los haters, aléjate de que, ah, mira, ya los haters, esto, olvídate de eso, ya tú probaste lo que tienes que probar. Ahora enfócate en tu carrera, defender ese título aquí fuera de Puerto Rico y con donde sea. Así que enfócate en eso y que hay Kobe la máscara para la liga.
Definitivo, esas palabras, Diego, que mencionas ahí, que enfócate en lo tuyo, es lo mejor y es el deseo principal que tenemos para Kobe. Kobe, va a seguir habiendo gente que te va a seguir diciendo que tú eres un jaifa. Va a seguir habiendo gente que te va a seguir diciendo que tú no la tienes, que tienes que mejorar, que tienes que aprender más a luchar. Va a seguir habiendo gente de esta todos los días. Vas a tener, seguir teniendo haters de los supuestos influencers o analistas de lucha. Van a seguir insistiendo. Pero tú, lo primordial que tienes que hacer es olvidarte de esa gente. Tus promos, no gastes saliva diciéndole, ah, el que no creía en mí, que se lo demostré, olvídate de él. Olvídate de eso. ¿Por qué? Porque tú tienes un título en el hombro que dice que tú eres mejor que todo lo que han dicho. Ahora está en tus manos demostrar que ese título sí vale en el hombro de Kobe la Máscara. Así que, negro, vete mano. Vi que tienes ahí el apoyo de tu hermano, el otro influencer luchador, el El Dampa. Dampa. Sea que Dampa es otro talentazo. Nadie se confunda, lo hemos dicho aquí mil veces. Y te somos bien sinceros. Pensamos que Dampa iba a ganar un título antes que tú. Si te somos bien sinceros. Pero tú nos callaste la boca, lo demostraste y lograste que se dé lugar a la gerencia, confiar en ti. Y ahí está el resultado. Sigue haciéndolo bien, que en la próxima vamos a estar allí los bambinos viéndote en persona lo que puedes hacer en encima de ese cuadrilátero de la CW en el hexágono. Así que, Nequillo, ¿queda algo más que se me olvide? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda, papi? Queda decirle a todo el mundo que ya tú sabes dónde tienes que ir en la avenida Park Granela Gatita para que te acicales esas uñas si las tienes, mira, como mecánico de Trujillo. Un saludo a Hellblade, como siempre decimos en la promo. Si quieres, dale para allá, para Imperial Nel Corillo, en la avenida Park Granela para que te acicales esas uñas. Y si quieres Mira, estar Dillo, perdón que te bien, interrumpa. dime. Mira, ustedes están viendo esa que está ahí con la mascarilla agregando las uñas para pisar la caballo. Esa es Yari, ¿no? Esa es Papi, no, ella no, tira ¿quién va a piedra ser? de que se cree. Esa es Yari, papi, la presidenta. Así que, ahora sí, Dieguillo, bueno, bien. Dale bala a este corillo. Y si quieres, después de ahí, para que mira, el marido tuyo no esté peleando ni nada de eso, ni viceversa, o la que se quiera hacer la línea, o la ceja, o lo que sea, dale para darle salón VIP con mi compadre Ale. Compartan también de bar, dale para allá arriba para que te acicale y salga bien ready. Así mismo de corrido, usted sabe, Alex VIP Salón y Imperial Name, mi gente, nuestros pisadores número uno desde la avenida Pan Granela, Ah, puntito. chaval, pero yo tengo un bajón de dulce. Papi, pues ya tú sabes, Ah, pero papi. antes de los dulces te pregunto, ¿tus medicamentos están al día? ¿Los tienes ready? Bueno, Nacho, no, en verdad tengo que pasar por Natural Wellness Clinic, papi, para que salgan medicados, porque sabes que si no es con licencia, no vamos a auspiciar a nadie. Así que era, dale para Natural Wellness Clinic, para la clínica allá de mi panita Ismael de la banda El Garete, para que salgan, mira, con los edibles y con todo bien chévere, con los aceititos, con las flores, para que estén, mira, todo el tiempo relax, como Buda dice. Así que Así mismo es, Corillo. No queremos que usted se siga dañando su hígado con medicamentos. Cambie a la medicina así, dile natural. no a las pastillas. Exactamente, a la medicina verde. ¿Cuál es la mejor? La de natural. Wellness Clinic, coño, el mejor maldito dispensario. Allá está Irma. Corillo, ahora sí, después de que usted pasa por Natural Wellness Clinic, tiene que llamar a Sweets by Bayside o si no, verificar en las redes sociales de Sweet by Bayside qué negocios ya están participando de la venta de las mejores bizcochitos, galletitas y dulces de repostería artesanales creados por la maestra de esta disciplina. Nada más y nada menos que Sai, mi santa comadre, de Sweet by Bayside, Corillo, así como aparecieron los números de teléfono de Imperial Nail y de Natural Wellness Clinic y de Alex VIP Salón. Mire, ahí está el numerito de Sweet by Bayside, usted dueño de negocio, colmado, garaje, restaurante, mire, no sé qué decirlo, Lo dulce. que sea, la oficia, acuérdate que Así el que no se oficia no vende. mismo de Corillo, y queremos anunciar un nuevo auspiciador, Corillo. ¿Cómo?
Y no es un auspiciador cualquiera, es el hombre que nos va a suplir, mire, nos va a suplir para que siga fluyendo uno de los mejores contenidos que tiene Ajaz de la Mona. Y es Alcohol Tincal, por ello, y estamos hablando de nada más y nada menos que Real Fanzón, Corillo. Real Fanzón, nuestro nuevo auspiciador. Esto es una tienda virtual en eBay, Corillo, donde usted puede conseguir todo tipo de cartas coleccionables, desde baloncesto, pelota, fútbol americano y especialmente de WWE. Está viendo aquí el videíto del tipo de carta que puede conseguir con este individuo. Mire para allá, una de Curango, la autografiada, papi. Esto Wow, no. decorando el qué. Papi, esto no está fácil. Real Fanzón, Corillo, tiene que buscarlo por eBay. Señor, eBay lo va a buscar como Real Fanzón 24, Real Fanzón 24, y ahí va a aparecer todo el montón de cartas que tiene ese panita ahí para vender. Ya usted sabe, como le dije, las mejores cartas, los mejores precios en Real Fanzón. También búsquelo en arroba real.fanzón en Instagram, Corillo. Va a estar saliendo ahí abajo, y usted sabe. Búsquelo y también siga pegadito a Hardcore Stinger, que viene con otra temporada, gracias a Real Fanson, nuestro nuevo Sí, que yo auspiciador. quiero salir en esta temporada, papi. Yo quiero salir ya en esta temporada. Yo tengo mis cartitas ready ya por ahí, papi. Tragedia, tragedia, Tengo una de tragedia. Cody por ahí y una de Hogan. Papi, entonces, así que Corillo, no queda tiempo para más. Gracias a todos nuestros auspiciadores de ellos. Dile a las redes sociales ahí para que la gente te siga. Corillo, gracias, gracias, gracias siempre por estar suscrito a nuestro canal. Y delen, delen, delen like y subscribe, que estamos a la ley de 9 para que viene para tocar esos 7000. Gracias a usted. Así que, Corillo, suscríbete a Rap de la Lona, suscríbete a Rap de la Moda, suscríbete a Underscore Presidente, suscríbete a Presidente de Facebook, YouTube, Corillo en todos lados, TikTok. Así que dale por encima y suscríbete a Fifi07Gaming, Ismael del Garete, Miguel Pérez Boricua. Vamos por encima, gole. Así mismo es, coño, gracias, tío. Me dejaste de decir ese nombre ahí. Querido, amigo, sigue como Bartos en Instagram, YouTube, Facebook, en todas las malditas redes sociales. Esté bien pendiente al Instagram de Ajaz de la Luna, que vamos a estar informando qué otra cartelera nos vamos a estar presentando. Pero como dijo Dieguillo, vamos a empezar a expandir nuestros horizontes y tenemos que salir de la compañía madre. Lo que pasa es que nos sigue jalando y nos sigue jalando porque es que nos da buenas luchas. Pero vamos a salir de allí, vamos a salir del comfort zone. Así que vamos a empezar a visitar cartelera. Así que, Gorillo, no nos queda tiempo para más. Pásela brutal, comparta el contenido. Y como siempre decimos, de parte de sus mejores amigos, los bambinos, check it, ¡o fuimos! Chaca.